Desde hace más de 20 años, Omaira ha dedicado su vida a la protección de este espacio declarado sitio Ramsar, el cual forma parte de la cuenca alta del río Cauca. Este estuario no solo alberga una inmensa riqueza de flora y fauna, sino que también constituye un recurso vital para la comunidad de pescadores artesanales y ancestrales que habitan la zona. Emprendiendo diferentes acciones, empoderando a la comunidad, buscando que siempre hayan recursos para que se pueda mantener la laguna limpia, porque tenemos el problema del buchón de agua. Entonces gestionamos recursos a nivel regional para poder preservarla. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la laguna de Sonso es la proliferación del buchón de agua, una planta invasora que amenaza la biodiversidad acuática. Para contrarrestar este problema, ha trabajado incansablemente gestionando recursos a nivel regional para mantener la laguna limpia y saludable. Nosotros somos una comunidad de pescadores artesanales ancestrales del Valle del Cauca. Estamos en la cuenca alta del río Cauca y para poder conservar nuestra cultura necesitamos que hayan peces, necesitamos que hayan lugares donde pescar. Entonces, pues para eso es que, por eso es una de las razones para las cuales conservamos la laguna, además por su rica biodiversidad. Digamos que aquí tenemos un tesoro impresionante, tenemos mucha variedad de aves y alrededor de 300 especies de aves se pueden registrar en la laguna. Fue una motivación muy grande empezar a conocer que había tantas especies de aves que podía ser una alternativa para nosotros las familias de pescadores que estaban en el sector. Parte de su enfoque también ha sido garantizar que la comunidad pesquera pueda subsistir de manera sostenible, ofreciendo alternativas económicas a través del ecoturismo. Tenemos un grupo de cocineras tradicionales, las matronas de la Laguna de Sonso, son 22 mujeres que trabajamos en la cocina, mostrándole al público que guste nuestros productos, nuestra gastronomía. Es muy importante, digamos, para nosotros mostrar nuestra identidad a través de la cocina y pues como hemos tenido cercano al río, lo que se ha tenido muy cercano al río ha sido el zapallo, el plátano, la yuca, el maíz, entonces digamos que son elementos esenciales en nuestra cocina. Con un enfoque en la educación, el turismo sostenible y la conservación, María Omaira Rendón Rayo se ha convertido en la piedra angular de un movimiento que busca garantizar la protección de uno de los ecosistemas más importantes de Colombia. A través de su labor, la Laguna de Sonso no solo sobrevive, sino que florece, ofreciendo al mundo un ejemplo de armonía entre la humanidad y la naturaleza.